Hola, ¿qué tal? Esta mañana nos hemos despertado en el Instagram, que os voy a dejar también el Instagram aquí arriba, con que hacían en Mercadona, estaban de liquidación de las cosas de perfumería. Bueno, pues todas pasando el mensaje y tal, y la verdad es que cuando he ido a Mercadona, que he ido temprano, eran las 10 y ya estaba todo lleno de gente y gente que iba solamente a lo que era de perfumería, o sea que la bolsa había corrido bastante. Yo tengo dos Mercadonas. Más o menos cerca para ir andando, como ya más o menos los dos igual. Uno no hace mucho que lo abrieron y entonces es más grande. Y pensaba, bueno, pues ves al más grande que tendrán más cosas de stock, porque supongo que también será lo que tenga cada tienda. Entonces he ido y bueno, cuando yo he visto la mesa puesta, había unas cosas, pero la verdad es que había mucha gente alrededor de la mesa y bueno, pues ya muchas cosas iban desapareciendo. Pero bueno, os voy a enseñar lo que yo he ido pillando. Voy a ir muy rápida para que se pueda subir lo antes posible y podáis verlo antes de que se acaben. Lo que pasa es que supongo que ante el aviso de Instagram ir y coger lo que sea porque las cosas van cayendo enseguida. Bueno, yo he cogido lo primero, este lote que es de Colonia y una body loción de Beyoncé. Esta es la Colonia. No sé cómo se verá mejor así. Pone Rise Beyoncé, son 50 mililitros la colonia y 75 mililitros lo que es la Body Milk, y esto lo que es la loción. Bueno, pues esto, así las dos cosas, me ha costado 5 euros. Ponía que valía 9,70 y estaba a 5 euros. Pero he cogido este lote que es esto, que es el gel. Gel de baño y una crema corporal que viene así con dosificador. Habían también, lo que pasa es que estaban ya reservados para las chicas que trabajan allí, las tenían en un carro, que son aquellas que venían, que a mí me gustó bastante, que venía con un guante, venía el gel y venía un aceite y un exfoliante. Pero eso ya no estaba allí puesto, pero lo tenían allí reservado en un carro, que eso pues también estaba bastante bien, porque olía muy bien. Esto es esto. Este son 200 mililitros y esto 300 mililitros. Y viene así con el dosificador, la crema. Pues las dos cosas un euro. Y luego he cogido también este lote de monogotas de vainilla, que viene la colonia y una loción también. ¿Ves? Aquí pone eau de toilette y la crema. También un euro. Un euro también las dos cosas. Bien, así. Bueno, son 100 mililitros lo que es el Body Milk y 70 mililitros lo que es la colonia. Las sales de baño estas que sacaron justamente para lo que era de San Valentín, yo creo que costaba 1,50 euros, si no recuerdo mal cuando las estuve mirando, lo que pasa es que no cogí. Estas pone que son de coco, son 450 gramos, me ha costado 0,75 cada una. Y esta pone que es de fruto de la pasión. Bueno, pues 75 céntimos cada una de ellas. Lo que estaba también de liquidación de maquillaje son cosas de la colección de Flamingo. Lo que pasa es que, bueno, y también había las paletas de Navidad. Yo en uno de ellos he visto lo que era la paleta grande, que la tenían a 3 euros, pero ya la retiraban, que solamente quedaba la muestra. Bueno, he cogido esta sombra en crema de la colección, ¿veis? Flamingo. Me ha costado 75 céntimos. Estos perfiladores de ojos, que es uno en violeta y otro en plata. Si se ven así los dos, también 75 céntimos cada uno. No es que sean colores muy muy de poner a diario, pero bueno, a veces para hacer lo que es la raya de abajo, pues a lo mejor. Luego me he cogido, este no es de liquidación, me he cogido lo que es el lápiz de cejas, que en principio yo cuando lo vi muy oscuro. También no es barato, vale 3,95 euros. Y lo encontré un poco oscuro, pero chicas más rubias que yo lo han cogido y dice que les va bien. Y digo, bueno, pues si a ellas les va bien, a mí me tiene que ir bien también. Pero claro, te pruebas el color en la mano y tampoco no es lo mismo que en la ceja. Pues esto eso es lo que he cogido en uno de los Mercadonas, que he ido más a primera hora. Entonces, viendo que había más productos, porque veía yo que lo habían reservado, que se lo habían reservado la gente de los empleados de Mercadona, lo tenían allí puesto, he dicho, bueno, pues vete al otro, que a veces el otro está ya más en una zona más de las ricas, y digo que allí seguramente que le sobra todo. Y entonces me he ido
a la zona rica, más o menos había lo mismo. Lo que pasa es que en el otro lado pensaba, ahora no lo cojo y tal, porque después no lo usas y no sé qué, y después he dicho, va, cógelo, que me fui a cabo por un euro, tampoco, bueno. Pues me he cogido este lote, que es de también, pues que el de baño y body milk. Lo que pasa es que luego los aromas no son de los que más me gustan y siempre luego al final se quedan ahí y los utilizo casi para las manos. Pero bueno, también este lote me ha costado un euro. No, este lote me ha costado 50 céntimos. El lote entero, 50 céntimos. No sé, es que yo en este Mercadona no me han cuadrado mucho lo que veía yo de los precios con lo que me han cobrado luego. Ahora os voy a... Bueno, pues este lote... De mucho, las dos cosas, 50 céntimos. Son 200 mililitros cada uno de los envases. Y es gel de baño y el body milk. Luego he cogido también este lote, que este ya lo había cogido el año pasado, que también, pero creo que me costó como 2 euros y pico y tal. Lo que pasa es que, bueno, que son aromas así, pues muy de ponerte detrás de la ducha. Y luego me cuesta más de utilizar, y el gel de ducha pues también. Pero bueno, ya lo había terminado. Estaba también el lote a un euro, que ya lo tenéis muy listo, porque es este que va con la colonia en pequeñito. Son 150 de body milk y la colonia tiene 50 mililitros. Es así fresquita, como para después de la ducha y tal. Esto me ha costado un euro. Luego allí me he vuelto a coger otra de sales, porque digo, por 75 céntimos, pues bueno. Luego también lo que me cuesta a veces es encontrar el momento del baño, como me pasa también como con las bombas de las, que luego no encuentro el momento de meterme en la bañera con ellas. Bueno, pues esa también, la de la pasión, porque la otra es de coco y digo, esa ya la voy a utilizar mucho menos. Esa también 75 céntimos. Luego he cogido también este monogotas de coco. Este estaba así solo, no iban en estuche. Pues también son 250 mililitros. Y este me ha costado un euro. Luego he cogido también de la colección Flamingo. Este gloss, ¿os acordáis de la colección del año pasado? El gloss, pues sí, vemos cómo es. Y este había también uno naranja, pero el naranja no lo he cogido. Porque naranja yo, ¿ves? Este es como el labial tan bonito que tenían de la colección, que yo sí que lo tengo. Pues en gloss. Y luego este. Pues esto, estaban también a 75 céntimos cada uno. Y también estaba el naranja. Y luego he cogido esto, que estoy justamente que lo había cogido yo hacía poco. Y hacía poco lo había pagado yo a 6 euros, como el año pasado valía. Es este. Y he pagado por él 75 céntimos. Que yo cuando me ha parecido ver en la mesa, y cuando lo he cogido... Y estaba justo con una paleta grande de las que vendían en Navidad, ponía 3 euros y yo lo he cogido pensando que costaba 3 euros. Pero luego a la hora de pagar, en el ticket, ese es el ticket de la compra, ¿veis? Colorete, 75 céntimos. Que yo la primera vez que he visto el colorete habían 3. Luego cuando lo he vuelto a mirar ya no había ninguno, estaba de muestra. Pero si me llego a oler yo que costaba 75 céntimos, engancho los 3. Pues bueno, pues estas son las compras. Voy a subir el vídeo, que sea rápido y que podáis ver las cosas antes de que se acabe la oferta. Y espero, si tenéis más de un Mercadona cerca, acercaros a uno u otro, porque yo creo que depende de qué Mercadona tiene más cantidad de cosas o menos, porque en uno yo he cogido unas cosas y en otro he cogido otras. Espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.